El símbolo de la suástica tiene sus orígenes después del diluvio en el imperio de Nimrod, descendientes de Kuz y Kam, que hoy en día serían los etíopes. Después de la muerte de Nimrod, se le adoraba a Nimrod como un dios del sol, y este símbolo es el sol negro. Aunque los macedonios no crearon este símbolo, sí lo adoptaron y lo usaron bastante en su apogeo y en su ascenso al poder, que fue más o menos en la época del 666 a.C. La suástica macedonia tenía una forma un poco diferente, que es muy similar a lo que es hoy día el logo de Microsoft Windows. Lo que no es ninguna sorpresa, porque todos los logos corporativos son del mundo antiguo. Símbolos satánicos y de otros dioses de imperios del pasado. Los macedonios, como les voy a explicar más adelante, eran, de acuerdo a las escrituras, amalequitas, que son edomitas y son la élite mundial de hoy en día, y son los que hoy se llaman judíos. Y hay otros amalequitas que no se llaman judíos, que son de el este de Europa. A continuación voy a comprobar que esos macedonios, de acuerdo a las escrituras, eran amalequitas edomitas. En el libro de Esther, que tomó lugar durante el tiempo de la guerra de los espartanos contra los persas en los años 480 a.C., durante el tiempo del rey Jerjes, que aquí se le llama el rey Asuero, describe cómo un canciller del rey Jerjes era un macedonio, pero su descendencia venía de Agag o Amalek. Libro de Esther, tercer capítulo, versículo 1. Y después de estas cosas, el rey Asuero, o Jerjes, engrandeció a Amán, hijo de Amadatí, agageo, y lo ensalzó y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Lo que describe como el rey Jerjes puso a un extranjero, un macedonio, como canciller de alta posición en el reino persa. En una película sobre la reina Esther, demuestra cómo Amán tenía movimiento para exterminar a los verdaderos judíos, que en aquel tiempo solo quedaba el reino de Judá en el Medio Oriente, que eran los negros. Tenía movimiento para exterminarlos, y él usaba como símbolo de su movimiento la suástica. Y les dejo el enlace en la descripción. Se puede ver como a la hora y 7 minutos en la película, se puede ver cómo usa el símbolo de la suástica. Lo cual tiene mucho sentido, porque los macedonios usaban ese símbolo en sus monedas y en todos lugares usaban el símbolo de la suástica, que viene desde el rey Perdicas el primero, un poquito antes del 666 a.C. Y era el símbolo de los macedonios, y después fue el símbolo de los griegos. Y Amán le dio un nuevo significado, que era exterminar a los verdaderos judíos, que son los negros. O sea, para que entiendan, eran los amalequitas los que hoy en día son los falsos judíos, la élite mundial, tratando de exterminar a los verdaderos judíos, que son los negros. Y también la exterminación del resto de los israelitas, que son los latinos y los indígenas. Continuando con el libro de Esther, Esther 3, versículo 1, dice que Amán era un agageo. El libro de Esther, capítulo 16, versículo 10, dice que Amán era un macedonio, lo que nos indica que Amán era un agageo, y los agageos eran macedonios, o sea, los macedonios eran agageos o amalequitas. En el libro de Esther, capítulo 3, desde el versículo 8 hasta el versículo 10, dice cómo Amán engañó al rey Jerjes para hacer una ley de exterminar
a los judíos que quedaron en el Medio Oriente. Y en el versículo 10 dice así: Entonces el rey, que es el rey Jerjes, quitó su anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amadatí Agageo, enemigo de los judíos. Unas malditas ratas, como siempre lo ha sido Amalek, pero de los ojos de Dios no se esconden. En el libro de Números, capítulo 24, todo ese capítulo es una bendición a los israelitas y una maldición a Amalek. En específico, aquí menciona a Agag en el versículo 7. Números 24, versículo 7. De sus manos destilarán aguas, y sus simientes serán muchas aguas, y se ensalzará a su rey más que a Agag, a la Amalequita, y su reino será ensalzado. Lo que explica que después de que los Amalequitas dejen de reinar, sigue el reino de los israelitas y será mucho más grande que el reino de Agag o la élite mundial de hoy. En el libro de Números 24, desde el versículo 20 hasta el versículo 24, termina la maldición de Amalek y predice que será exterminado después de que caigan en el reino de los israelitas, y también predice que Alejandro Magno iba a conquistar el reino persa en el versículo 24. Números 24, versículo 20. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de las gentes o la élite mundial, mas su postrimería o su descendencia perecerá para siempre. Números 24, versículo 23. Y todavía tomó su parábola y dijo: Ay, ¿quién vivirá cuando hiciera Dios estas cosas? Y vendrán navíos de la costa de Quitimo, Chipre, hablando de Alejandro Magno, y afligirá a Sur o el reino persa, y también a Eber o la tierra de Israel, mas él o los amalequitas y edomitas también perecerá para siempre. El primer libro de Macabeos, que es un libro netamente histórico, describe cómo Alejandro Magno cumplió la profecía de Balaam cuando tomó control del imperio persa, lo cual quiere decir que al cumplir la profecía lo describe como un agageo, una malequita, al igual que el libro de Esther, que describe a los macedonios como agageos y amalequitas. Primer libro de Macabeo, capítulo 1, versículo 1. Después que Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, habiendo salido de la tierra de Quitín o Chipre, mató a Darío, rey de los persas y de los medos, y ocupó el reino en su lugar, habiendo primero reinado en Grecia. También en los libros Macabeos se describe como una revuelta de parte de los judíos negros contra estos griegos después de la muerte de Alejandro, durante el tiempo de Antíoco Epífanes y Judas Jasmoneo, Judas Macabeo, que era una palabra griega que quería decir martillo, hizo una revuelta contra los griegos, y esta revuelta, por muy valiente que haya sido, estaba predicha en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 34. Lo que nos demuestra que no existe el libre albedrío. Hasta este punto está muy claro que los macedonios y después griegos eran amalequitas, de acuerdo a las escrituras. Estos amalequitas, después de la revuelta de los macabeos, ciertos amalequitas, no todos, se convirtieron en judíos, o sea que empezaron a seguir las tradiciones y las leyes de las escrituras y se convirtieron en judíos. En este momento fue la primera vez que los amalequitas se empezaron a llamar judíos. Para sepultar dudas que los que se dicen ser judíos en realidad son edomitas, que son el diablo bíblico o Satanás, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9, dice así: Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son,
mas son la sinagoga de Satanás. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 8 y 9, dice que Agag, que los macedonios eran agageos, eran amalequitas. Génesis 36, versículo 12, dice que Amalec es un edomita, un descendiente de Esaú. Génesis 36, versículo 8, dice que Esaú es sinónimo con Edom. En un video titulado Kitim, Antíoco Epífanes, Daniel 11, cubrí hasta el versículo 31 del capítulo 11 de Daniel. En esta ocasión quiero continuar con el capítulo 11 de Daniel, que en general describe la muerte de Antíoco Epífanes, la revuelta de los Macabeos muy brevemente, y el regreso de estos amalequitas, que Antíoco era un amalequita, a la tierra de Israel. Daniel 11, capítulo 31, habla de las abominaciones hechas por Antíoco Epífanes a Jerusalén, incluyendo dedicar al templo a Júpiter y Olimpis, traer prostitutas al templo y homosexuales al templo, y también cómo hubo vendidos en Jerusalén. Hubo una guerra civil entre los judíos y todo eso se describe en el segundo libro de Macabeos, capítulo 5, desde el versículo 11 al 27, y el primer libro de Macabeos, capítulo 1, desde el versículo 29 hasta el 64. Daniel, capítulo 11, versículo 32, describe cómo Antíoco Epífanes hace que muchos judíos o los negros judíos de Jerusalén violen la ley, el pacto con la ley de Dios, y también cómo se empezó a levantar el pueblo con la revuelta macabea, empezando con Matatías y su hijo Judas Macabeo, y eso se describe en el segundo libro Macabeo, capítulo 6. Y Matatías se describe en el primer libro de Macabeos, capítulo 2. Daniel 11:33 describe cómo los líderes de la revuelta macabea eventualmente mueren a espada. Daniel 11:34 describe cómo durante la revuelta macabea, Judas Macabeo pidió ayuda de Roma, y eso se describe en el primer libro Macabeo, capítulo 8. Daniel 11, capítulo 35, describe cómo este sufrimiento durante la guerra macabea y la pérdida de esta guerra fue una purga y un castigo de parte de Yahweh, y era una profecía. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 36, describe cómo Antíoco Epífanes era tan vil que usaba a viejitos para influir a la gente, y si no cooperaban los mataba, y también si no cumplían sus leyes de violar la ley de Dios los asesinaba, y eso se describe en el segundo libro de Macabeos, capítulo 6 y capítulo 7, y describe cómo una familia fue asesinada por no comer puerco, y también cómo hablará maravillas llamándose Dios, su nombre Antíoco Epífanes, en griego quiere decir Dios manifiesto, o en otras palabras, él se consideraba un dios, Antíoco Epífanes. En Daniel 11, versículo 37, describe como Antíoco Epífanes era adicto a los placeres del mundo y la prostitución. En Daniel 11, versículo 38, describe como Antíoco Epífanes honrará al dios Mausim, que quiere decir el dios de los ejércitos o el dios de Israel. Lo que se describe en el segundo libro Macabeo, capítulo 9, donde describe la muerte de Antíoco Epífanes en Afganistán. Antíoco trató de invadir Afganistán y perdió, y de regreso a Siria tenía intenciones de otra vez invadir a Jerusalén, como lo hizo cuando no pudo invadir a Egipto, pero esta vez le
tocó la mala suerte de que su carriola se volcó y se volteó y se golpeó tan mal que todos sus brazos y sus pies se le pudrieron y se lo empezaron a comer los gusanos. La peste era tan malo que sus soldados no lo podían aguantar y lo pusieron en una sábana donde cagan los caballos. Y al estar moribundo y delirando en Afganistán, prometió que iba a adorar el Dios de Israel o el Dios Yahweh y que iba a regresar los tesoros que se robó de Israel y que iba a hacer a los judíos negros y a los griegos blancos iguales. También que se iba a convertir en un judío y que iba a predicar el nombre de Yahweh en todo el mundo. Antíoco Epífanes se muere en Afganistán. En Daniel 11 y 39 nos recuerda cómo Antíoco Epífanes profanó el templo con dioses ajenos de Júpiter y Olimpis, como recordando que al hacer eso tuvo una muerte muy trágica. En Daniel 11, versículo 40 hasta el versículo 45, brinca a los tiempos modernos, empezando con el establecimiento del Estado israelí en 1948. En Daniel 11 y 40 describe como el rey del norte, que son los amalequitas, regresando a la tierra de Israel, empiezan a atacar al rey del sur en los últimos tiempos, que esto sucedió en 1948 cuando se estableció el Estado de Israel y empezaron las guerras árabe-israelí. El rey del norte en los tiempos antiguos se refería a las guerras siríacas y se refería al imperio Seleuco, y este es el imperio Seleuco reencarnado. Estos falsos judíos son los amalequitas regresando a la tierra de Israel. En Daniel 11, versículo 41, describe cómo los amalequitas entran a la tierra deseable, que es Israel, y se expanden hacia Palestina, Gaza, Siria y Líbano. Y también como la tierra de Edom, Moab y Amón, que hoy en día esos tres territorios están en el país de Jordania, que como Jordania no iba a ser afectado por las guerras árabe-israelí. Y en hecho, Jordania es uno de los países más pacíficos en el Medio Oriente hoy en día. En Daniel 11 y 42 describe que después de las guerras árabe-israelí, el estado de el país de Egipto se vuelve títere al imperio de Estados Unidos y Israel, después de que se muere Anwar el-Sadat en 1981. En Daniel 11 y 43 describe cómo los recursos de Egipto pertenecen al imperio domita angloamericano Israel y cómo Libia y Etiopía no están en alianza con Estados Unidos e Israel, sino están en alianza con Rusia. Lo que cabe con Ezequiel 38 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Daniel 11 y 44 describe cómo los amalequitas, queriendo establecer la capital del nuevo orden mundial en Jerusalén, serán opuestos por países del oriente y del norte, que es Irán y China del oriente y Rusia y Turquía del norte. Esta posición de los países del oriente y del norte eventualmente terminará en la Tercera Guerra Mundial. En Daniel 11 y 45 describe cómo el Estado de Israel y Babilonia serán destruidos y nadie los podrá ayudar. Como ven, el libre albedrío no existe. Todo está escrito antes de tiempo. Isaías 45, versículo 22. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Yahweh, no hay más. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. A mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua, dice
Yahawa. Cuarto libro de Esdras, capítulo 6, versículo 6. Ya yo había pensado estas cosas, y por mí solo fueron hechas, y no por otro, y el fin de ellas será por mí, y no por otro.